El objetivo principal de esta charla es dar a conocer la verdad sobre el Islam, sin tabú, sin miedo, sin cortesía ni rodeo. Pero ¿por qué es importante conocer el Islam? Por muchas razones. Especialmente vemos en los últimos años, no pasa ni un día sin una noticia sobre el Islam en las primeras páginas de los medios de comunicación. Y todas, lamentablemente, son malas. Además, con el comienzo del siglo XXI, el radicalismo, el fanatismo islámico se ha aumentado muchísimo en el mundo. Y con la llegada de la ola de migración musulmana a Europa en general, a España en particular, y sus movimientos dentro y fuera del país, hacen vecinos de muchísima gente musulmana. Yo lo considero como una conquista silenciosa del Islam a Europa. En realidad, el Islam es una amenaza real para nuestra civilización. Es un peligro para nuestra época. Y para la paz en el mundo. El Islam, para mí, es un mal. Y para vencer el mal hay que reconocerlo y conocerlo. Muchísima gente, muchísimos amigos, profesores, compañeros, periodistas, medios de comunicaciones, me preguntan qué es el Islam o si creo en el Islam como una religión divina. Mi respuesta siempre es clara y directa. Para mí el Islam no es una religión. El Islam es un movimiento social político, vale para la época y el lugar donde nació, en el siglo VII y en la península arábica. Porque el Islam todavía vive, estamos en el siglo XXI y todavía el Islam vive en el siglo VII. Pero claro, hay que probarlo, hay que mostrar el porqué. Aquí no somos nosotros como los periodistas, comentaristas, presuntos especialistas en el Islam. Últimamente también han salido muchísimos especialistas en el Islam, o islamólogos, arabistas, orientalistas, no sé de dónde sacan estos títulos, hablando del Islam, explicando el Islam sin el conocimiento exacto del Islam. Para hablar del Islam hay que conocer muchísimas cosas. Primero hay que conocer la época preislámica, cómo vivían los árabes antes del nacimiento del Islam. Hay que conocer el nacimiento del Islam, la vida o la biografía del fundador o del patrón del Islam, Mahoma o Muhammad en árabe. Hay que conocer los movimientos de reforma dentro del Islam, los chiís y los sunís, y luego la tercera son los jawaris. Es muy importante también profundizar mucho en las fuentes de la ley islámica. Las fuentes de la ley islámica son muchísimos, principalmente es el Corán. Y luego, este es el Corán. Este es el Corán principal traducido por la Fundación Fahad y está en la mezquita de M30 aquí en Madrid. La segunda fuente y más importante también es la Sunna o los dichos, hechos y actos de Mohammed. La tercera es el Tafsir, Tafsir, tanto el Corán como la Sunna. Y también, no menos importante,
son las escuelas jurídicas en el Islam: el Maliki, el Hanafi, el Hanbalí y el Shafi'i. Hay que conocer todo eso, hay que estudiar todo eso, hay que leer los libros antiguos del Islam, escritos en árabe antiguo, y hay, es muy importante saber la lengua árabe, tanto el antiguo como el clásico. Y lo más importante es hablar del Islam desde la mentalidad oriental. ¿Por qué? Porque aquí en el occidente, ahí existe la libertad, el consenso, la democracia, y estos términos no tienen ningún valor en el mundo occidental, oriental, perdón. Por lo tanto, hay que conocer todo eso. ¿Y por qué digo eso? Porque la cultura árabe islámica es parte de mi cultura. Yo he nacido ahí, he vivido con ellos. Además, he estudiado en sus escuelas y sus universidades. Por lo tanto, puedo hablar perfectamente del Islam y de los musulmanes. Eso es lo que vamos a hacer durante esta charla. Vamos a conocer los orígenes del Islam, vamos a conocer la época preislámica, cómo vivían los árabes antes del nacimiento de los musulmanes, o quién son los árabes. Los árabes son originales de la península arábica, o Jazirat al-Arab. Ahí estaban organizados en tribus nómadas, pastores de ovejas y cabras, bajo la dirección de un jeque o una autoridad que organizaba los asuntos sociales, políticos, más bien de estas tribus. La costumbre en aquel tiempo, en la península árabe, en general, era las tribus más fuertes conquistaban las tribus más débiles, mataban los hombres y llevaban las mujeres y los niños como esclavos a esta tribu fuerte, además de sus bienes. Los árabes en aquel tiempo, en la época preislámica, se dividían en dos grupos rivales. Los árabes del sur, o son los yemenitas, o también se llaman los árabes originales, o también los qahtanís. Estos árabes tuvieron una civilización muy avanzada, la civilización de la reina de Sabá. Vienen mencionados en la Biblia, en el libro de Primeros Reyes, el capítulo 10, cuando la reina de Sabá va a visitar rey Salomón a Jerusalén y copia el templo de Salomón, y cuando vuelve a Merib, la capital de del reino de Sabá, construye un templo, una réplica del templo de Salomón en la ciudad de Merib, en Hadramaut. Hasta hoy día, bueno, ahí hay restos de este templo. Yo he estado ahí y he visto este templo. Y también los árabes del norte, o los nizaritas, o también se llaman los ismaelitas, descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Estos árabes vivían, como he dicho anteriormente, en tribus nómadas. La ciudad más próspera en toda la península arábica en aquel tiempo, en la época preislámica, era la ciudad de la Meca. Y dentro de la Meca había una tribu muy poderosa, la tribu de Quraysh, es la tribu del profeta del Islam, Mahoma o Muhammad. La vida religiosa de la península árabe preislámica era desconocida, o más bien era también nómada, porque todas las tribus adoraban o tenían una forma de adoración politeísta, adoraban las imágenes. Y se dicen los historiadores que había casi 360 imágenes, adoraban cada día una imagen. Por encima de estos 360 imágenes había tres
imágenes principales. El Lat, que es el dios del cielo, el Manat, la diosa de la felicidad, y el Uzza, la diosa de la estrella. Todas estas imágenes estaban puestos en un templo en el centro de la Meca. Este templo, conocido hasta hoy día, se llama el Kaaba. Es un templo rectangular, 10 por 12 por 15 de alto, y por dentro está vacío, y ahí colocaban todas las imágenes. Y todas las tribus de la península arábica venían todos los años, hacían las peregrinaciones, hacían ofrendas a sus dioses y adoraban sus dioses y practicaban sus tradiciones religiosas en la Meca. Y quien controlaba este templo son la tribu de Quraysh. Según la traducción musulmana, este templo fue construido por el primer hombre en la historia, Adán, y reconstruido por el profeta Abraham y su hijo Ismael. Algo en la Biblia no dice nada de que Abraham cruzó el Mar Rojo para dirigirse a la Meca y construir un templo en la península, en la península arábica. Algo está solamente en las traducciones musulmanas. Ahora bien, el fundador de la religión musulmana se llama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nacido dentro de la tribu de Quraysh en la ciudad de la Meca el 20 de abril del año 571. Según las traducciones musulmanas, además, quiero notar una cosa muy importante: la biografía de Muhammad no está en el Corán, no es como el Evangelio. El Evangelio tenemos la vida de Jesús, toda la vida de Jesús en el Evangelio. En el Corán no cuenta la vida de Muhammad. La vida de Muhammad está contada por varios libros muy antiguos, traducidos más tarde al árabe clásico. Reconocidos estos libros como Sirat ibn Hisham, o también varios libros como escritos mucho más tarde, después de la muerte de Muhammad, 200 años después de la muerte de Muhammad, el siglo 8 y el siglo 9, como el libro de Ibn Kathir, el Bidaya al Nihaya, como este libro también, es un libro, se llama Rahiq al Maktum. Este libro fue escrito en el año 1976 y ganó el premio de la Fundación Fahad, contando la biografía de Muhammad, además de varios libros, como también este libro, también es un libro antiguo del siglo XII, cuenta también la vida y la biografía de Muhammad. Y nosotros destacamos la vida de Muhammad desde estos libros antiguos, contados en árabe y leídos en árabe. Muhammad, o según las traducciones musulmanas, el padre de Muhammad murió antes del nacimiento de Muhammad, y su madre, Amina bint Wahab, murió cuando Muhammad tenía 6 años de edad. Muhammad pasó, con 6 años de edad, pasó al cuidado de su abuelo Abdul Muttalib, el padre de su padre. Abdul Muttalib era el jefe de la tribu de Quraysh y también el jefe del templo sagrado de las tribus árabes, la Meca. 2 años más tarde, Abdul Muttalib murió. Muhammad pasó al cuidado de su tío Abu Talib, el padre de Ali, Ali bin Abi Talib, el primo de Muhammad. Más adelante hablamos de ello. Aunque Abu Talib era el jefe de la tribu de Quraysh y también el jefe del templo de la Meca,
después de la muerte de su padre Abdul Muttalib, pero era pobre porque tenía muchas mujeres y muchos hijos para alimentar. Por eso, desde muy joven, según las traducciones musulmanas, Mohammed empezó a trabajar con su tío como conductor de caravanas de comercio entre la Meca y el norte de la península arábica, Irak y Siria. Se dice, o se cuentan las traducciones musulmanas, en unas de estas viajes de Mohammed cuando era niño, con 10 años, viajaba con su tío Abu Talib, pues se encontró en una ermita con un monje, se llama Rabban Bahira. Este monje era un monje de rito, era un monje cristiano de rito nestoriano. ¿Qué quiere decir? El rito nestoriano es un rito de las iglesias orientales. Cree que Jesús no es Dios, Jesús es un profeta raso. Y de ahí viene la idea en el Islam de que Jesús no es el Mesías o no es Dios, es un profeta raso. Este monje, según las traducciones musulmanas, dicen que condujo y predijo la carrera profética de Mohammed. Las traducciones musulmanas, yo la verdad investigué muchísimo sobre este monje y no encontré muchas cosas. La única cosa que dicen las traducciones musulmanas y también las traducciones cristianas dicen que era un monje que habitaba en una ermita en la frontera entre la península arábica y Siria. Era muy conocedor de las escrituras antiguas, judías y cristianas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y también era muy versado. Hablaba el hebreo y el arameo, además de el árabe. Por eso, según también las traducciones musulmanas, dicen, enseñó Mohammed muchas cosas de las traducciones judías y cristianas. Ya la biografía de Mohammed no cuenta nada más hasta la edad de 25 años. Mohammed, a la edad de 25 años, pasa a trabajar para una viuda rica, se llamaba Khadija. Luego, más tarde, se casa con ella. Él tenía 25 años y ella 40 años. Según las traducciones musulmanas y también según el Corán, la sura 93, también la sura 26, afirman de que Mohammed era analfabeto, no sabía leer ni escribir, pero tenía la costumbre de retirarse a unas cuevas a las montañas alrededor de la Meca, en una cueva en especial se llamaba Harra, y dice las traducciones musulmanas para meditarse o hacer sus oraciones. Pero claro, no explican estas traducciones musulmanas cuáles son estas tradiciones y estas oraciones. Todos los historiadores árabes musulmanes afirman de que en la península arábica había muchísimas sectas judías y cristianas, y practicaban diferentes ritos, meditaciones, oraciones de este tipo, de este tipo el que practicaba Mohammed. Pero claro, no podemos afirmar, o no puedo afirmar porque no hay ningún indicio, afirma de que Mohammed pertenecía a alguna secta judía cristiana o practicaba algún rito judío cristiano. Ahora bien, un día del mes de Ramadán, un calendario musulmán del año 610, cuando Mohammed ya tenía 40 años, pues recibió o oyó una voz mientras que estaba
meditando y haciendo su oración en la cueva de Harra, oyó una voz, más tarde fue identificada como la voz del arcángel Gabriel, nombrándole profeta y mensajero de Dios. Mohammed se asustó y bajó de la montaña corriendo y se fue a su mujer y le contó lo que le ha pasado. En aquel tiempo, Khadija y Mohammed vivían con un primo hermano de Khadija, un sacerdote nasturiano, se llamaba Waraka bin Naufal. Pues esperaron hasta la vuelta de Waraka y le contaron lo que pasó. Y Waraka bin Naufal era un sacerdote nasturiano en la Meca, le llamaban el sacerdote de la Meca. Aparte era una persona muy versada, muy conocedor de las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y era una persona muy sabia y muy inteligente. Y dicen también las traducciones musulmanas que enseñó Muhammad todas las escrituras judías y cristianas antiguas. Aparte, vivía con Muhammad durante 15 años en la misma casa y Muhammad aprendió todo de Waraka bin Naufal. También las traducciones musulmanas no hablan no cuentan mucho de la vida de Waraka bin Naufal. Tampoco las traducciones cristianas. Según mis investigaciones, he encontrado también pocas cosas que hablan de Waraka bin Naufal, pero dicen que Waraka bin Naufal quien condujo la carrera profética de Muhammad y enseñó todo lo que sabía sobre las traducciones judías y cristianas. Claro, Muhammad empezó sus predicaciones de su nueva religión a su gente la más allegada suya. A su mujer Khadija, fue la primera mujer que siguió las doctrinas de Muhammad. Y el primer hombre fue Ali, su primo, Ali bin Abi Talib. El tercero fue Zayd bin Harith, que era el hijo adoptado de Muhammad. Más tarde hablamos de Zayd. Y lentamente, poco a poco, empezó aumentando el número de los seguidores de Muhammad. En el principio fueron llamados muhammedanos o los seguidores de Muhammad, Jama'at Muhammad. Y poco a poco empezaron a entrar gente muy importante, gente muy prestigiosa dentro de la Meca, como su amigo Abu Bakr as-Siddiq y Omar bin al-Khattab. Pero al mismo tiempo también la persecución y los malos tratos de la tribu de Quraysh también se ha aumentado muchísimo contra Muhammad y sus seguidores. Hasta el año 622, cuando Muhammad se enteró de que las tribus de la Meca, a la cabeza su propia tribu, Quraysh, estaban preparando un atentado contra él para matarle y acabar con su vida. Muhammad enseguida pues huyó de la Meca con su amigo Abu Bakr y sus seguidores. Se fueron de la Meca a Al-Madina, unos 400 kilómetros al norte de la Meca. Y esta fecha conocida en el Islam como la Hijra, y ahí empieza el calendario musulmán. Por ejemplo, el calendario musulmán es lunar, por eso cambian las fechas. Estamos viviendo hoy día en el año 1441 de la Hijra. Muhammad, cuando llegó al Medina, la ciudad de Al-Madina estaba dividida a dos partes. La mitad de la ciudad eran tribus árabes paganos. Enseguida creyeron en Muhammad y le nombraron como jefe político
y religioso de la ciudad. La otra mitad eran judíos, tribus judíos de varios tribus juntos practicaban la religión judía. Mohammed, al principio, que era débil, no tenía muchos seguidores, no tenía muchas armas, mucha fuerza, pues hizo un pacto con las tribus judías, que reconocen a Mohammed como jefe y dueño de la ciudad, con la condición que les dejan a practicar su religión judía. Los judíos aceptaron este pacto y firmaron entre los dos este pacto. 2 años más tarde, cuando Mohammed se hizo fuerte y tuvo muchos seguidores, muchas armas, pues empezó a mandar cartas a las tribus judías invitándoles a convertir al Islam. Si no convierten al Islam, tienen que pagar el tributo, y si no pagan el tributo, pues la muerte. Y este es el Islam. Este es, de ahí viene la palabra Islam, porque hasta esta fecha, hasta el año 624, entre el 24 y el 624 y el 627, los musulmanes fueron conocidos como los seguidores de Mohammed o los mohammedanos, Jama'at Mohammed. En estas cartas, Mohammed, cuando mandaba estas cartas, terminaba siempre la carta escribiendo una frase. Islam, en árabe, Islam, taslam, significa rendirse, tendrás la paz. Y de ahí viene la palabra Islam. Tú preguntas a cualquier musulmán en el mundo, marroquí, de Arabia Saudita, de Irak, de Siria, el significado de la palabra Islam, y te dice, la palabra Islam significa paz. Es verdad, el origen de la palabra Islam viene de Selm. Selm significa paz, o salam. Pero no todas las palabras que tiene el mismo origen, tiene el mismo significado, porque en el latín, misericordia y miserable, viene de misir, pero no tiene el mismo significado misericordia con miserable. De lo mismo del Islam. El Islam viene de estas cartas, el que mandaba Mohammed en aquella época, en las tribus judías, también al emperador de Persia, Kusra, y también al emperador de Roma, al emperador de Egipto, le mandaba a todos cartas para invitarles a convertir al Islam. Escribía Islam taslam. Algunos de estos pues se convertían al Islam y fueron llamados musulmanes. Pero este no tiene nada que ver con la paz. Esta es una amenaza. Islam taslam. Ríndete, tendrás la paz. Esta es una amenaza. Por lo tanto, el significado del Islam no tiene el mismo significado de la paz, el que quieren engañarnos a los musulmanes y quieren vendernos este significado de paz, el que tiene el Islam. Mohammed empezó a conquistar las tribus judías entre los años 624 y 627. Matando a todos los hombres y llevando las mujeres y los niños como esclavos para los seguidores de Mohammed. Se dicen y se presumen los musulmanes en todos sus libros, como este libro, se presumen de que Mohammed en su espada mató más de 1000 hombres, 1000 judíos en estas batallas. A partir del año 627, Mohammed hizo dueño y jefe de toda la ciudad de Al-Madina. Pero Mohammed siempre tenía la ojo puesta en la Meca. Quería conquistar la Meca, quería volver a la Meca.
Y así fue. El 630, Mohammed conquistó la Meca. El 631, conquistó el sur de la península arábica, el Yemen. También había tribus ahí, cristianas y judías. También Mohammed y sus seguidores mató a todos los hombres y llevó a las mujeres como esclavas para sus seguidores. Y se hizo dueño y jefe a toda la península arábica. Pero no se quedó ahí. Mohammed tenía la ambición a conquistar todo el mundo. Pero no fue así, porque le llegó la muerte en el año 632. Mohammed murió el 8 de junio del año 632 y la muerte fue dudosa. Algunos historiadores dicen que tuvo un fiebre y se murió en los brazos de su mujer preferida, Aisha. Otros dicen fue envenenado por su octava mujer, Safiya. Luego, más adelante, hablamos de las mujeres de Mohammed. Mohammed murió sin conquistar ninguna ciudad, ninguna región fuera de la península arábica. La pregunta es, y este siempre yo lo hago y en mis libros también lo explico muy bien, ¿por qué vino Mohammed? ¿Y cuál es el objetivo principal de Mohammed? En realidad, Mohammed vino para satisfacer sus deseos carnales y materiales y también para buscar la gloria, no para predicar las palabras de Allah. En su vida, Mohammed se casó, lo tengo aquí el libro, este libro es un libro muy antiguo, está escrito por un musulmán, Najd Fath Sayyid, se llama La familia de Mohammed o las mujeres de Mohammed. Y aquí cuenta todas las mujeres y la historia, cómo se casó Mohammed con sus mujeres. Mohammed se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas, María la Copta y Raihana. Se casó Mohammed con la primera mujer, Khadija, cuando él tenía 25 años y ella tenía 40 años. Estuvo con ella 4 niñas, 8 hijos, 4 hembras y 4 varones. Los varones murieron recién nacidos y las hembras se crecieron y luego más tarde se casaron. Fátima, Ruqayya, Umm Kulthum y Zainab. También Mohammed se casó con la tercera mujer, Aisha, cuando él tenía 50 años y ella tenía 6 años. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta 3 años más tarde de su matrimonio, cuando él tenía 53 y ella tenía 9 años. Por eso en todos los países árabes islámicos que aplican la ley islámica, está permitido a la mujer casarse a la edad de 9 años. De ahí viene el origen. Luego más adelante hablamos de la situación de la mujer en el Islam. ¿Cómo se llama eso en el Occidente? Pues yo lo califico como pedofilia. Con un hombre adulto de 50 años se casa con una niña de 6 años. Muchos historiadores dicen que, hombre, una mujer con 6 años en aquel tiempo era una adulta. Pues el mismo libro este, y también hay otro libro escrito por una musulmana, es un tesis doctoral, se llama Aisha Abdelrahman, conocida como Bint al-Shatta, una profesora egipcia, que hizo un tesis doctoral sobre las mujeres del profeta del Islam, Mohammed. Y dice textualmente, el día cuando Mohammed se casó con Aisha, Aisha estaba jugando con las niñas fuera de la casa. Entró en casa de su
de su amigo Abu Bakr, el padre de Aisha, y la madre de Aisha se fue, cogió a Aisha entre sus amigas, le llevó a lavarle la cara, le peinó el pelo y le llevó y le puso en la pierna, encima de la pierna de Mohammed, y se casó con ella. Entonces era una niña jugando con las niñas en la calle. También Mohammed se casó con la séptima mujer, Zainab, que era su prima, hija de su tía, la hermana de su padre. Zainab estaba casada con su hijo adoptado, Zaid. Pero Zaid tenía algunos problemas con su mujer, Zainab, y siempre venía Zaid a pedir consejos a su padre Mohammed. El libro cuenta de que un día Mohammed fue a visitar su hijo adoptado, Zaid, a su casa. Y Zaid no estaba, pero la puerta estaba abierta. Entró Mohammed en casa y vio Zainab ligera de ropa. Y dijo, bendito sea Dios que te ha dado esta belleza. Y salió de la casa. Cuando volvió Zaid, su mujer Zainab le contó lo que pasó. Y Zainab se fue corriendo a su padre Mohammed y le dijo, ¿te gusta mi mujer? Dice, sí, divórciate de ella y me caso yo con ella. Esta es la voluntad de Allah. Y así fue. Zaid se divorció de Zainab y Mohammed se casó con ella. Pero claro, en aquel tiempo en la Península Arábica, un hijo adoptado era como un hijo biológico. Y hubo un run-run dentro de las tribus árabes, como que Mohammed se casa con la mujer de su hijo adoptado y todo eso. Mohammed subió a la montaña, bajó de la montaña y dijo, esta no es mi voluntad, es la voluntad de Allah. Y eso es lo que dijo o lo que contó Mohammed a sus seguidores en la sura, en el Corán, la sura 33, el versículo 37, y dice, cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Dios y de una gracia tuya, conserva a tu esposa y tema a Dios, y no haces caso a la gente lo que dicen. Esta es la voluntad de Allah. Cuando Zaid termina con ella, te casas tú con ella. Y eso es lo que dice el mismo Corán. Por lo tanto, Mahoma o Mohammed justifica su matrimonio con Zainab, la mujer de su hijo adoptado, como es una voluntad de Allah. La octava mujer de Mohammed se llamaba Yuriya. Era judía, hija del jefe de la tribu del Mustalak. Estaba casada, tenía hijos, tenía bienes, tenía hermanos, vivía felizmente casada. Mohammed conquistó esta tribu el año 625. Mató a su padre, a sus hijos, a sus hermanos y todos los hombres de su tribu, y llevó a Yuriya y otras mujeres como esclavas sexuales para sus seguidores. Cuando Mohammed vio a Yuriya, que era guapa y muy inteligente, pues le obligó a casarse con ella. La novena mujer, Safiya, también era judía, era de la tribu de Al-Nadir, hija del jefe de la tribu. También estaba casada y tenía hijos, hermanos y una familia feliz. Mohammed conquistó esta tribu en el año 626, mató a toda su familia, entre ellos su marido, sus hijos y su padre, y llevó a Safiya y los niños y otras mujeres como esclavos a los seguidores de Mohammed. Safiya era muy guapa y muy inteligente. Pidió hablar con Mohammed para liberar 100 niños que estaban
viviendo como esclavos para los seguidores de Mohammed. Y Mohammed le ofreció a casarse con ella con la condición de liberar estos 100 niños. Y así fue, se casó con ella y se acostó con ella en el mismo día del entierro de toda su familia. Y como una venganza, cuentan los historiadores que Safía envenenó a Mohammed y se murió envenenado en el año 632. Además, Mohammed no solamente tenía estas 10 mujeres y 2 concubinas oficiales. Los historiadores y los libros oficiales antiguos del Islam dicen que Mohammed tuvo relaciones sexuales con otras 43 mujeres. En total, 55 mujeres con nombre y apellido, que Mohammed tuvo relaciones sexuales con ellos. Era una máquina. Por eso, Mohammed vino para sus deseos carnales. No solamente para sus deseos carnales, también por las riquezas, por las conquistas, para ganar el botín, para saquear. ¿Por qué? Porque Mohammed, cuando saqueaba las tribus y mataba los hombres de las tribus, llevaba todas las ganancias y los bienes a sus seguidores. Y no solamente eso, según el libro, él llevaba la gran parte de estas ganancias. Según el Corán, en la sura 8, el versículo 1, dice textualmente Mohammed, que era muy listo: te preguntan por el botín, di, el botín pertenece a Dios y el enviado. Es decir, Dios y a él. Claro, Dios, como nadie le puede ver, pues todo el botín para él. Mohammed, según los libros antiguos también del Islam, afirman de que Mohammed participó y mandó a luchar en casi 88 batallas. En este libro cuenta todas estas batallas. Algunos historiadores dicen, calculan 60, otros 50, otros 29, pero en total, entre las batallas grandes y batallas pequeñas, pues Mohammed participó en 88 batallas. Y no solamente eso, también se presumen los musulmanes o los historiadores musulmanes de que Mohammed mató entre 1.000 a 3.000 hombres y ordenó a matar también muchísima gente. Una de las historias que cuenta este libro, por ejemplo, Mohammed mandó a matar una anciana en la Meca, se llamaba Kelza. Kelza era una sabia, le llamaban la sabia de la Meca. Era una mujer muy prestigiosa, muy respetuosa en la Meca. Mohammed mandó a 2 de sus seguidores a casa de Kelza y estos 2 seguidores de Mohammed cogieron Kelza, que era una anciana, dicen los historiadores que tenía casi 100 años, la pusieron boca abajo y ataron cada pierna en el cuello de un camello y mandaron los camellos a andar en direcciones opuestas. Y la podéis imaginar cómo murió esta mujer. Este es un profeta. Mohammed, yo mi pregunta es, ¿cuánto tuvo Mohammed tiempo de predicar? Porque con 55 mujeres y casi 88 batallas y conquistas, ¿cuánto tuvo tiempo para predicar las palabras de Allah? Mohammed era muy ambicioso. Mohammed no solamente quería conquistar la península arábica, sino también a todo el mundo e imponer el Islam como la única religión verdadera en todo el mundo. Por eso, yo recuerdo siempre las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 5:17, dijo: no he venido para abolir la religión o la ley mosaica, vengo a cumplir. Pero Mohammed en el Corán
¿Qué es lo que dice? En la sura 9, el versículo 33. Vengo por encima de todas otras religiones. Por eso quería imponer el Islam por encima de cualquier otra religión. Y esto es lo que dice el Corán, la sura 9, el versículo 33. La muerte de Mohammed, el 8 de junio del 632, ocasionó una crisis muy importante dentro del Islam y de los musulmanes. Mohammed murió sin dejar un sucesor suyo, o sin dejar, porque no tenía hijos varones, tenía solo hembras. Y tampoco nombró un sucesor suyo claramente. Pero todos los musulmanes creían que el sucesor de Mohammed va a ser Ali, su primo, porque era el primer hombre que conoció o creó en Mohammed y siempre estaba a su lado. Pero no fue así, porque los musulmanes eligieron Abu Bakr, el amigo muy cercano de Mohammed, y el padre de la mujer preferida de Mohammed, Aisha. Abu Bakr gobernó 2 años, desde el año 632 hasta el año 634. Pero en estos 2 años, Abu Bakr fue ocupado y preocupado por perseguir a todos los apóstatas que han dejado el Islam después de la muerte de Mohammed. Porque muchos musulmanes que entraron al Islam por miedo, después de la muerte de Mohammed, pues dejaron al Islam. Pues Abu Bakr empezó a perseguir a todos ellos, mató muchísimos de ellos y otros volvieron otra vez a entrar en el Islam, hasta que uno de ellos consiguió matar a Abu Bakr. Abu Bakr murió en el año 634 y todos los musulmanes también se creían que el elegido va a ser Ali de nuevo, pero tampoco fue así. Fue Omar, el elegido fue Omar. Omar es también otro amigo de Mohammed y el padre de la quinta mujer de Mohammed, Hafsa. Omar gobernó 10 años, gobernó los musulmanes 10 años desde Al-Madina, desde el año 634 hasta el año 644. Omar era un guerrero, era un caudillo, un buen general, y por eso Omar conquistó toda Mesopotamia y llegó hasta el norte de África. Omar conquistó Irak en el año 637, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641 y Persia, o el actual Irán, el 642, y se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África, por el filo de la espada, obligando a la gente de estas naciones, de estas tierras, de estas regiones, a convertir al Islam. Cuando Omar llegaba a todas estas zonas, sus seguidores le preguntaban a Omar, le decían: en estas zonas hay judíos y cristianos, ¿qué hacemos con ellos? Dice, pues aplicamos la ley islámica. ¿Cuál es la ley islámica? La sura 9, el versículo 29. Y dice textualmente: combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, que son los judíos y cristianos, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, que es el Islam, hasta que humillados paguen el tributo. Y así fue, pues, los musulmanes, a la cabeza Omar, obligó a todos
los nativos de esas naciones a convertir al Islam. Que no convierte al Islam, pues tiene que pagar el tributo. Omar fue asesinado en el año 644 a mano de un esclavo suyo, se llamaba Fairuz, que Omar mismo mató a toda su familia y le llevó a Fairuz como un esclavo suyo. Y un día Omar, mientras que estaba rezando, Fairuz aprovechó y vino por atrás y le clavó el cuchillo en la espalda y le mató. Después de la muerte de Omar, pues también otra vez los musulmanes se creían elegido va a ser Ali, el primo de Mohammed, pero tampoco fue así. El elegido fue Otomán. Otomán, otro amigo de Mohammed y también el marido de dos hijas de Mohammed, Ruqayya y Umm Kalthum. Otomán gobernó 12 años, desde el año 644 hasta el año 656. Los primeros 6 años, los estudiadores dividen la época de Otomán a dos partes. Los primeros 6 años dicen que eran años de tranquilidad y de devoción, porque Otomán, gracias a Otomán, el Corán fue escrito en su época, el que tenemos, según los musulmanes, el que tenemos hoy día. Más adelante hablamos del Corán y cómo se escribió el Corán. Y las otras 6 años, los últimos 6 años, pues eran años de corrupción, de revueltas y de protestas dentro de la comunidad musulmana en Al-Madina. ¿Por qué? Porque Otomán en esta época pues empezó a acercarse a él mismo, a sus allegados, sus familiares, empezó a colocar todos sus familiares encima de las ciudades más importantes del imperio musulmán en aquel tiempo. Y estos familiares pues empezaron a robar y la corrupción se extendió en todo toda la comunidad musulmana y en todas las regiones del Islam. Hasta que algunos musulmanes, muy celosos por el Islam, pues entraron en la casa de Uthman y mientras que estaba rezando, pues le pegaron la espada en el cuello y le mataron. Otomán murió en el año 656 y por fin el elegido, el cuarto califa ortodoxo del Islam, después de la muerte de Mohammed, el elegido fue Ali, el primo de Mohammed y el marido de la hija preferida de Mohammed, Fatima. Y también tuvo dos hijos, los únicos dos nietos de Mohammed, el Hassan y el Hussein. Pues nada llegar Mohammed al poder, pues tomó decisiones muy importantes en el Islam. La primera decisión fue cambiar la capital del Islam, del Medina, a Al-Kufa, en Irak. Y la segunda decisión que quería tomar, quería echar a todos los gobernantes de las regiones, los corruptos, los allegados o los familiares de el califa anterior otomán, entre ellos el gobernante de Damasco, Muawiya bin Abi Sufyan, que era un familiar también de Ali. Cuando Muawiya se enteró de la decisión de Ali, de que quería echarle del poder, pues Muawiya preparó un ejército y se fue para luchar contra Ali. Ali también preparó otro ejército y se encontraron los dos ejércitos en un valle, se llamaba el Valle de Siffin, en la frontera entre Irak y Siria. Y ahí empezó la batalla entre Ali, los seguidores de Ali, y los seguidores de Muawiya bin Abi Sufyan, que era gobernador de
Damasco. Ali estaba a punto de ganar la batalla, pero Muawiya era muy inteligente y mandó a sus seguidores a poner el Corán en las puntas de sus lanzas y levantar las lanzas pidiendo el diálogo y la negociación con Ali. Ali, cuando vio el Corán, paró la guerra y entró en las negociaciones con Muawiya. En este momento, algunos partidarios de Ali, que no querían negociar, no querían, querían luchar hasta el fin, pues salieron de parte de Ali y fueron llamados al-Jawarij, que significa los que salieron de parte de Ali. Por lo tanto, Ali y sus seguidores abrieron dos bandos, dos enemigos, el Jawarij y el ejército de Muawiya. Ali, pues, empezó a luchar contra el Jawarij, mató muchísimos de ellos, hasta que uno de los el Jawarij, se llamaba Muljim, aprovechó un día que Ali estaba rezando también y vino por atrás y le clavó un cuchillo y mató a Ali en el año 661 y fue enterrado en Irak, en la ciudad del Kufa. Hasta hoy día está ahí la tumba de Ali. Y claro, Ali murió el año 661. Ali tenía dos hijos, el Hassan, el mayor, y el Hussein, menor. Entonces, por lógica o por la ley, el heredero o el sucesor de Ali tiene que ser el Hassan. Pero ahí estaba Muawiya. El Hassan era un hombre muy devoto, una persona muy religiosa dentro del Islam, pero le faltaba energía, era débil y además también estaba casado con muchas mujeres. Según los estudiosos, decían que llegó a tener un harén de 99 mujeres con muchos hijos, y esto significa muchos gastos. Muawiya también estaba muy interesado para llegar al poder. Por eso Muawiya mandó a negociar con Hassan, con el Hassan, y le dijo al Hassan, hicieron un pacto, el Hassan y Muawiya. Dijo, el pacto este consiste en que el Hassan accede el califato a Muawiya, mientras que Muawiya está vivo. Si muere el Muawiya, vuelve el califato al Hassan. Y si muere el Hassan, sigue Muawiya hasta la muerte. Cuando muere Muawiya, pues vuelve el califato al hermano de el Hassan, el Hussein. Pero ahí está el pero. Muawiya tenía un hijo que no era un musulmán practicante, se llamaba Yazid. Y también ahí estaba, y él también quería entrar en este pacto. Dicen los historiadores, en muchos libros antiguos, como este libro que tenemos aquí, cuenta de que Yazid, pues, era un hombre muy conquistador, conquistó una de las mujeres del Hassan y le engañó para envenenar el Hassan. Y así fue. Una de las mujeres del Hassan envenenó el Hassan, el hijo de Ali, y el Hassan murió. Más tarde, también murió Muawiya. Según el pacto, el que hizo Muawiya con el Hassan, el califato tiene que volver al Hussein, el hermano de el Hassan. Pero Yazid quería el califato. Mandó a negociar con el Hassan para
que el Hassan accede el califato a Yazid. Pero el Hussein negó acceder el califato a Yazid. El Hassan, hijo de Ali, fue asesinado, muerto, envenenado, y según el pacto, el califato tiene que volver a su hijo, a su hermano, al Hussein, hijo de Ali. Pero Yazid, el hijo de Muawiyah, el gobernador de Damasco, también estaba interesado o estaba empeñado en el califato. Por eso mandó enviados, mensajeros al Hussein para decirle que tiene que accederle el califato a Yazid. El Hassan negó esta oferta y los ciudadanos de Irak apoyaron al Hussein en su califato y le invitaron a venir a la ciudad del Kufa para declarar su califato. Durante el viaje, el Hussein estaba casado también con varias mujeres y tenía varios hijos. Los historiadores cuentan en este viaje que había 70 personas en este viaje. Yazid, cuando se enteró en este viaje, pues mandó un ejército de 1000 hombres a la cabeza, un guerrero muy fuerte, muy duro, se llamaba el Shimer. Cortaron el camino del Hussein y empezaron a matar al Hussein y toda su familia. Los historiadores dicen que el Shimer cortó el cuello de al Hussein y le puso en la punta de una lanza y le llevó a Yazid a Damasco. Y Yazid estaba borracho, los historiadores cuentan este hecho, estaba borracho cuando vio la cabeza del Hussein, se levantó y orinó encima de la cabeza. Y el cuerpo del Hussein fue enterrado en la ciudad del Kufa sin la cabeza. Más tarde, los familiares pues pidieron la cabeza y fue enterrado con el cuerpo. Y este hecho, o este asesinato, fue cometido en el año 680 y hasta hoy día está recordado por todos los chiíes. Y a partir de ahí se dividió el Islam a dos grandes ramas, suníes y chiíes, y la tercera es el Jawarij. ¿Qué significa chií? Los chií significa partidarios, partidarios de Ali, Ali y sus hijos, el Hassan y el Hussein. Y los suníes vino mucho más tarde esta palabra. En el principio eran los seguidores de Muawiyah y su hijo Yazid, pero luego cuando se escribieron la segunda fuente más importante en la ley islámica, que se llama la Sunna, fue escrita en el siglo IX, estos partidarios o los seguidores de Muawiyah, de Yazid, pues creyeron en la Sunna, en la segunda fuente de la ley islámica. Por eso se llaman Sunna, porque hay hoy día en el mundo hay casi 1.600 millones de musulmanes. El 85% son suníes y entre el 13% y el 15% son chiíes, son minoría. Hay muchas diferencias entre los chiíes y los suníes. Y la tercera rama, que se llaman los jawarij, no llegan al 1 al 2% de los musulmanes. Además, no son musulmanes, tanto los chiíes como los suníes le llaman apóstata, porque hoy día los jawarij se llaman también los yazidís, que se concentran en el norte de Irak y tienen unas prácticas, una mezcla de las religiones antiguas de Persia y el Corán. Y todavía están esperando un profeta que viene de origen persa. Creen en el Corán
y creen también de otros libros de las religiones antiguas de Persia. Pero los chiíes, hay muchas diferencias entre los chiíes y los suníes. Entre los dos no se llevan nada bien. Llevan casi 14 siglos entre ellos y los dos contra los infieles, los judíos y los cristianos. Hace mucho tiempo oí una persona, una profesora encima, y dice que ella se calificaba de experta en el Islam. Y un día le preguntaron, le dijeron, salió en televisión un día, le preguntaron qué diferencia hay entre los chiíes y los suníes. Y dijo, tan convencida, dijo, no hay diferencias entre los chiíes y suníes, la única diferencia entre ellos es la vestimenta. Pues señora, los chiíes y los suníes se diferencian en muchas cosas menos la vestimenta, porque no, con la vestimenta no se distinguen perfectamente si no uno sabe perfectamente quiénes son los chiíes y los suníes. Las diferencias entre los chiíes y los suníes es más bien política y religiosa. La diferencia principal o la lucha principal entre los chiíes y los suníes por el sucesor del profeta Mahoma. Los chiíes dicen el sucesor del profeta tiene que ser de la misma línea de la familia de Mahoma, es decir, Ali, el Hassan, el Hussein y sus hijos de estos. Y sus descendientes de estos. Los sunnis dicen, no precisamente tiene que ser de la misma familia, solamente tiene que ser de la clan de el profeta, de la clan de Beni Hashim, de la tribu de Quraysh, no de la misma familia, solamente de la tribu de Quraysh. Otra diferencia muy importante también, los chiíes creen solamente en el Corán, además también creen en otro libro, se llama Nahj al-Balagha o La verdad de Alí. Y este libro, escrito por Alí, son también sus convivencias con el profeta Mohammed. Los suníes creen tanto en el Corán como en la Sunna, también los musulmanes, por eso se llaman suníes. Los chiíes celebran el día de la muerte del Hussein con mucho dolor, con mucho duelo, con lástima, con lágrimas. Y los suníes celebran esta muerte con alegría. Ellos pasan olímpicamente de Alí y sus hijos, el Hassan y el Hussein. Además, los chiíes en sus oraciones insultan los primeros tres califas, tanto Abu Bakr como Omar y Otomán. Y los suníes insultan a Alí y su familia no creen en ello. Por eso la diferencia parece contarlo así, es una tontería, pero para los chiíes y los suníes es muy, muy importante. Y hasta hoy día han muerto centenares de miles o hasta millones de personas por culpa de estas diferencias entre los chiíes y los suníes. Y los que están pagando el pato de estas diferencias, de estas guerras, son los judíos y cristianos y hoy día los occidentales. Y para los tanto los chiíes y los suníes son los infieles del Islam. Los chiíes y los suníes están en guerra entre sí, llevan 14 siglos, pero frente del infiel, frente al occidente, se unen los dos frente todo lo que es, lo que no es musulmán. Hasta aquí le dejamos y
seguimos contando la verdad sobre el Islam. Gracias.